No sé. Bueno, aquí está la cuestión de arbitraje, lo que decíamos, que va a haber en la página web una serie de videos donde van a explicar las jugadas polémicas y los errores, aciertos y errores. Pues es un arma de doble filo, la verdad. O sea, sí puede haber apertura, pero están quemando a su propio gremio. A mí me parece que está bien. Para mí es pero una que apertura. Lo hagan siempre. Es una apertura que siempre habíamos pedido. Es un buen paso. Creo sí. que deberían de ser más abiertos. Ese es un buen paso, ya decíamos al inicio del programa, ¿no? Como se publican los castigos a futbolistas, también se tendrían que publicar los castigos a los árbitros. Pero acá no estás castigando a nadie, porque Fernando Guerrero pita hoy. O sea, ya está la jugada, es muy clara. Decisión arbitral incorrecta la que se marca ahí también como decisión. Este ya lo había hecho Héctor, ¿no? Cuando era el presidente de la Comisión de Arbitraje, lo había hecho, sí. Y explicaban y así. Yo el otro día en Récord leía en la sección del francotirador que también incluso quería ponerle a los asesores un monitor ahí en el palco donde estuvieran colocados. Podría ser. Pero eso no está mal. Sí. Son los asesores, ¿no? Son los asesores. ¿No? Pero, por ejemplo, lo de la caja negra, que tú podías surtirlos para que graben las conversaciones, eso sería bueno. O sea, eso sí es una apertura, Gerardo. Cuando entró Codesal con calzador por parte de Justino Compeán junto con nuestro buen compadre Gilberto, pues Decio y Enrique Bonilla no estaban de acuerdo con ellos. No ahora sabía, son, ¿eh? Ahora ya no sabías. Hasta hoy me entero. No seas imbécil, o sea, no seas hipócrita. Ya. No, en verdad deja no sabía, Gerardo. Ya, ¿eh? De verdad. ¿Tú sabías? Si a ti te pregunté el teléfono de Alcalá, ¿quieres que tenga? Tengo la grabación, ¿eh? De cómo te habló Enrique Bonilla para pedirte el teléfono de Alcalá. ¿A mí? Sí, lo tengo, porque tenemos todas las demás grabadas aquí. O sea, que no diga, si lo quieres, ¿a mí me marcó Bonilla? Sí. Te mandamos la. El señor Bonilla no debe tener ni mi teléfono. Mira, ni yo tengo el suyo. Y aquí está, te lo puedo mostrar. Yo no hice. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Quieres trabajar en TDN? Vete todo derecho y te metes en Calzada de Miramontes a la derecha, maestro. Aquí se dicen las cosas. A ver, te estoy diciendo que no. ¿Alcalá y Codesal los metió con calzador, sí o no, Justino Compeán? No sé. En la noche, cuando esté con Rafa Ocampo, con un periodista serio, hablaremos del tema. Hoy, la verdad, con estos niños imbéciles no se puede hablar. Regresamos. ¿Y a mí por qué me embarras? O sea, yo también desconocía esa información, ¿eh? No regresamos. A ver, lean el gráfico. Es lo que uno y uno. Vas. Morelia Pumas, hoy con el arbitraje de Oscar Macías Romo, el árbitro que más pita en la Liga MX. Jornada 11, Tigres Puebla, 8:45 en el Estadio Universitario. Adonai Escobedo, don Gilberto Alcalá y Pineda, el asesor. Muy bien ahí, un árbitro joven y uno de experiencia como asesor. Cruz Azul Atlas, el debut del arquitecto Joaquín es Moreno. Es arquitecto, ya nos dijeron. Con Fernando Guerrero, sí, repite el árbitro que echó a perder el clásico. ¿Desde dónde me dijeron que nos habíamos equivocado, que no es ingeniero arquitecto? Desde unas oficinas acá de Gran Sur. ¿En la Noria? No, de Gran Sur. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahí estamos, licenciado. Le cedemos la palabra. No, yo no voy a decir nada. O sea, yo hasta que no tenga personajes con qué hablar, de verdad. No. Pues estamos hablando, el diálogo es así, abierto. Voy a hablar de lo que eres tú, cabrón. A ver, nada más. ¿Sí? Lo que tú estás tratando de decir. Tú cállate, es que contigo. Héctor González Sierra y tú. Ya está nervioso. Va a acabar con el clan Codesal. Sí, para eso está. ¿Ah, sí? Sí. Qué mal. ¿Qué mal se vería Héctor? Pues para eso está. Sería un esbirro. No es un esbirro, es un soldado. Esbirro, él lo por eso es esbirro. Él lo dijo. Esbirro del arbitraje. No, es un soldado. Esbirro del arbitraje. A ver si te lo dijo o no. Él no está mintiendo. Sí, es un soldado, pero para mí. Y si le dice su jefe. A dinamitar. El general. Al señor Codesal, el señor Alcalá es un esbirro. El general. Es un esbirro. El general le dice: acaba con estos. Él es un soldado. Va y acaba con esos. Se acabó. Como diría otro amigo, los esbirlos. A otra cosa, mariposa. Los esbirlos. A otra cosa, mariposa. Entonces le queda poco tiempo a Edgardo Codesal dentro de la comisión de arbitraje. No sé. No sé cuánto tiempo le quede. Este torneo, quizás. Cuando hable con un periodista serio que reconozca lo que sabe. A ver. Podemos hablar de este tema. Ahorita con niños no voy a hablar. Vamos con Hugo Barcelo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hugo. Gracias, compañeros, amigos de TVC Deportes al día. Un placer saludarles desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde hace apenas un ratito emprendió su vuelo hacia Morelia, Michoacán, el equipo de Pumas, para enfrentar justamente a esta escuadra local.
Platicamos con dos elementos de esta institución, los demás prácticamente no nos hicieron caso. El primero es Eduardo Herrera, este goleador que anda en buen momento y comentó diferentes cosas, pero también principalmente que están cerca de lograr el objetivo de 26 puntos que les impuso la directiva antes de iniciar el torneo. Sí, es lo que se había hablado, está cerca y obviamente se puede lograr más, pues obviamente es lo que el equipo va a buscar, que el equipo sea regular, que el equipo trate de buscar los 3 puntos en cada partido y si eso nos da para estar en el primer lugar, pues adelante, pero como te digo, paso a paso, pensar en cada partido o sacar la mayor cantidad de puntos. Eduardo también se manifestó sobre la afición, dice que sí, que se vale emocionar, que se vale ilusionar, pero que van paso a paso. La gente ha salido contenta después de las actuaciones que ha tenido el equipo, sobre todo en CU. Entonces pues nosotros estamos comprometidos a que bueno, hagamos nuestro trabajo y que la gente pues bueno, pueda disfrutar de que el equipo está ahorita en los primeros lugares de la tabla. Otro elemento del cual les platiqué fue Alejandro Picolín Palacios, que está pasando buen momento también en la portería defendiendo su marco. Esto platicó el portero. La situación no es fácil para Morelia, pero sin embargo pues están a mitad de tabla, están con posibilidades de salvarse del descenso, de entrar, de meterse a posiciones de liguilla. Entonces pues es un cuadro que por esos motivos se vuelve peligroso, porque está en su casa, porque está aspirando a conseguir cosas. Entonces pues nosotros vamos con la idea de no regalar nada, de hacer nuestro partido y de jugar buen fútbol. Por supuesto que la intención es regresar a esta ciudad con los 3 puntos y mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. En este momento tiene 21, así que estarían llegando a los 24 y escasos 2 de los famosos 26 que le solicitó la directiva. Amigos de TVC Deportes al Día, un verdadero placer saludarles, haber estado con ustedes. Que tengan muy buena tarde. O sea, entre las hipocresías del enano frustrado, del esbirro que es el gordo este que está acá, y de este güey que se siente, no sé, se siente ahora periodista serio. Él domina la fuente Pumas. Por domina Dios, todas las fuentes. Dios. No. La fuente es brotante. La única fuente que dominó fue la que se le reventó a la novia. A ver, tío Jerry, última oportunidad. Última oportunidad. ¿De quién fue la exclusiva de Sergio Boni y Tomás Boy? Mira, a mí me vale 2 pepinos. La gente tiene que ver de eso. O sea, no es mía. Ni de Luis, ni de nadie. No es exclusiva, es primicia. Aprende a diferenciar, imbécil.